El viernes 7 de agosto de este año, una enorme bomba estalló en el centro de Nairobi a las 10:30 de la mañana. Oficinas y bancos estaban llenos de trabajadores. Las calles estaban llenas de autos, autobuses y personas que hacían compras para el fin de semana. La bomba fue detonada en el estacionamiento de la Embajada de Estados Unidos, un edificio de 6 pisos en el corazón comercial de la capital de Kenia. El estruendo fue como si se rompieran millones de vidrios, y así fue. Los vidrios me cayeron encima y me caí. Centenares de oficinistas curiosos se acercaron a sus ventanas, atraídos por el ruido del estallido de una granada. Luego llegó la segunda explosión devastadora. Mis ojos estaban cerrados porque mis gafas se habían roto, así que no podía abrir los ojos. Cuando me sacaron del lugar, pregunté si podía cerrar mi oficina. Y mis colegas me dijeron que no había oficina que cerrar, solo teníamos que salir de ahí. Muchos de los lesionados estaban en el edificio de oficinas de 23 pisos detrás de la embajada. Sus colegas habían muerto, ya que la explosión los había lanzado decenas de metros hacia el suelo. El ministro de gobierno de Kenia bajó a tientas 21 pisos por las escaleras. Sangraba profusamente. Mucha sangre salía de mi cabeza. No podía ver bien porque la sangre cubría mi rostro y mi ropa estaba empapada de sangre. Mientras los servicios de urgencia llegaban al lugar, se supo que una segunda bomba había estallado casi simultáneamente afuera de la Embajada de Estados Unidos en Dar es Salaam, capital del vecino país de Tanzania. Nadie sabía si estallarían más bombas. La escena fuera del edificio era de un caos total. Gente gritando y llorando, otros cantando himnos e invocando la ayuda de Dios. ¡Apártense! ¡Aparten eso de aquí! ¡Saquen eso de aquí! ¡Salgan de aquí, señores! ¡Hay personas muy lesionadas! En la Embajada de Estados Unidos, el primer piso había sido el más afectado por la bomba. Había decenas de lesionados entre los escombros. Joan Husky iba a reunirse en el primer piso con su esposo, un diplomático, y quedó atrapada con sus 2 hijos pequeños. Estábamos en el estacionamiento, en el sótano de la embajada. Y había muchos daños y personas llorando. Un muro se había derrumbado. Pero a la derecha había más luz. Así que subimos por la rampa siguiendo la luz. Y cuando salimos, la ciudad se estaba incendiando. Había llamas por todos lados. El lugar se estaba incendiando. Nuestro auto había quedado destruido. Pero los peores destrozos estaban inmediatamente detrás de la embajada, donde un edificio de 7 pisos, una cooperativa local, había quedado aplastada por el estallido de la bomba. Algunos sobrevivientes salieron milagrosamente de esa pila de escombros y de la embajada, que había resultado muy dañada. Tuvimos que correr hacia el frente de la embajada para salir de ahí. Mientras corríamos, mi esposo salió por la puerta principal. Y mis hijos gritaron, papá, papá, y se reunieron. Yo me había quedado atorada y tuvieron que abrir la cerca para sacarme de ahí. Todos nos reunimos. Huimos de ahí, por la avenida, lejos de la embajada. La mayoría de las víctimas de la explosión de Nairobi eran de Kenia. 201 personas muertas. 5.500 lesionadas. 12 estadounidenses murieron. En Tanzania murieron 11 personas de la localidad. Se necesitaron 6 días para encontrar todos los cuerpos y los funerales continuaron durante semanas. La explosión en Kenia fue uno de los peores atentados terroristas. Casi todos en Nairobi conocían a alguien que había resultado muerto o lesionado. Mientras la población trata de enfrentar los horrores de las explosiones en Kenia y Tanzania, empieza a surgir una imagen de destrucción que revela la red terrorista mundial de un grupo militante islámico que había librado una guerra secreta por casi una década.
El objetivo del grupo, los estadounidenses en cualquier parte del mundo. Su meta, expulsar a los ciudadanos estadounidenses de las tierras santas musulmanas y derrocar a los gobiernos árabes aliados de los Estados Unidos. Pocas horas después de la explosión, el FBI de Estados Unidos llegó al lugar a asumir el control, aunque oficialmente la policía de Kenia estaba a cargo. El FBI descubrió que trataba con un grupo terrorista bien organizado, capaz de construir una bomba poderosa. Algunos testigos habían visto una camioneta con varios hombres en su interior entrar al estacionamiento de la embajada. Trataron de llegar al sótano, pero los guardias de seguridad los detuvieron. Los guardias recibieron disparos y una granada fue arrojada. Al menos uno de los terroristas murió cuando estalló la camioneta. El primer avance en la investigación surgió en un hospital de Nairobi. Entre centenares de africanos, muchos de ellos cegados o lesionados en el rostro. Un hombre despertó sospechas entre los médicos. Era de piel más clara y estaba lesionado en la espalda, lo que sugería que huía cuando ocurrió la explosión. Cuando tratamos de hablar con él, nos dimos cuenta de que no hablaba inglés, ni tampoco el idioma de la localidad, el suajili. Y como tenía aspecto asiático, tratamos de hablar con él en varios lenguajes de la India que él tampoco hablaba. Así que pensamos que era sospechoso, pero había tantos pacientes que continuamos con el siguiente. Cuando el hombre dejó el hospital más tarde, el conductor del taxi se dio cuenta de que era árabe y la policía arrestó al hombre en un hotel. Fuimos a detenerlo y lo interrogamos. Confesó. ¿Qué había hecho? Había participado en el estallido de la bomba, en los planes y en la ejecución. El sospechoso era un yemenita, Mohamed Al-Alwali. Él confesó que era uno de los terroristas. Parecía orgulloso de su papel y explicó que él había arrojado la granada. Un segundo hombre, un jordano, Mohamed Odey, pronto quedó también bajo custodia. Salió de Nairobi el día anterior al atentado en un vuelo a Karachi. Odey fue interceptado en Karachi, Pakistán, con documentos de viaje falsificados y de alguna forma confesó su participación en el estallido de Nairobi. Y a causa de eso fue devuelto a nuestro equipo de investigación, donde fue interrogado. Si necesita para su mejor inversión conocer las diferentes cotizaciones de plazo fijo en bancos, ambitoweb.com. La historia del mundo. 42 fascículos con más de 300 páginas con la mejor ilustración. Desde los orígenes hasta nuestros días. La más actualizada obra con un real enfoque de los acontecimientos del mundo. Todos los lunes y miércoles con Ámbito Financiero. Resérvela. Actuando con información proporcionada por los dos sospechosos, los agentes del FBI iniciaron una serie de redadas en Nairobi, confiscando documentos y registros de computadora. Los musulmanes de la localidad estaban indignados, pero las redadas llevaron a otro arresto, esta vez en Estados Unidos. El nombre del sujeto era Wadi El-Hash, un libanés que se había convertido en ciudadano estadounidense y vivía en Texas.
Era sospechoso de organizar la célula terrorista que provocó el estallido en Kenia. Los tres hombres arrestados fueron acusados de trabajar para un grupo militante islámico llamado Al-Qaeda, que significa la base. Dos de ellos lo admitieron y nombraron al líder de Al-Qaeda con el nombre de Príncipe. Interrogamos a esos sospechosos que fueron arrestados después de estos incidentes y que habían sido comisionados por Osama Bin Laden, que era la persona detrás de estos atentados. ¿Confesaron trabajar para esta organización? Sí, mencionaron que estaban relacionados con él en una u otra forma. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y otros países sospechaban desde hacía mucho que Osama Bin Laden, millonario saudita convertido en guerrero islámico, era el cerebro detrás de algunos actos terroristas. Él había dejado muy en claro su odio hacia los Estados Unidos. Son la punta de lanza que ha matado a la gente de esta religión. Cada esfuerzo que se haga contra Estados Unidos y los judíos tendrá resultados directos y positivos. Aquel que pueda matar a un soldado estadounidense, esto será mucho mejor para él que emplear sus esfuerzos en otras misiones. El complot para la explosión en Kenia tuvo su origen en la costa del este de África. El jordano Mohamed Odey confesó que había vivido ahí por 4 años, aparentemente dirigiendo una empresa pesquera. Él pudo moverse amplia y discretamente entre las comunidades mayormente musulmanas en esta parte de África. Se había casado con una musulmana del lugar, pero no tomaba parte en actividades políticas. Sin embargo, todo el tiempo estuvo ayudando a organizar una célula secreta que almacenaba explosivos y detonadores. A diferencia del Medio Oriente, África es más abierta y menos consciente de la seguridad. Y Odey pudo crear exitosamente una identidad en Kenia para sí mismo. Su ciudadanía era cuestionable y los documentos que tenía, los pasaportes y tarjetas de identificación, también eran dudosos. Así que usaba un nombre falso y la mayor parte de los documentos que él tenía eran falsos. 2 semanas antes del atentado, Odey y otros miembros de la célula se reunieron en la capital, Nairobi, donde se cree que la bomba fue ensamblada. El 2 de agosto, el grupo de Kenia se reunió en el Hotel Hilltop, en el centro de la ciudad. Otros miembros de Al-Qaeda llegaron del extranjero para unirse a ellos. Durante 4 días, según las confesiones de algunos sospechosos, el grupo hizo sus preparativos finales. 2 de ellos eran expertos en explosivos, otros 2 no esperaban regresar de su misión y habían hecho un video de sí mismos para conmemorar su martirio anticipado. 3 de los grupos se espiaron en la embajada planeando cómo acercarse al edificio. Parte del grupo que había hecho el trabajo preliminar dejaría el Hotel Hilltop el día anterior al atentado. Otros se quedaron para ejecutar la misión y planeaban escapar después usando diferentes rutas. Era casi un caso clásico. Una operación en la que todos van a un país y establecen lo que llamamos una célula de apoyo, tal vez meses antes de que el ataque tenga lugar. Y esta célula de apoyo se encargaría de la vigilancia, de establecer casas de seguridad y proporcionar documentación y toda la información requerida para realizar el ataque. Y luego, cuando el ataque tuviera lugar, otro grupo llevaría a cabo el ataque. Y ciertamente ese parece haber sido el patrón en Nairobi y creo que también en Dar es Salaam. Por 6 semanas, centenares de agentes del FBI registraron pueblos en Kenia, Tanzania y otras partes de África buscando indicios. Ya habían acumulado evidencias sustanciales que indicaban la participación de Osama Bin Laden no solo en las explosiones en África, sino también en otros actos terroristas. La conexión en Afganistán. Fue en Afganistán en la década de los 80 cuando comenzó la cruzada de Osama Bin Laden. Él era uno de los miles de jóvenes sauditas que llegaron a las montañas a combatir a los invasores soviéticos en nombre del Islam.
Bin Laden procedía de una familia saudita acaudalada y usó su dinero para instalar una red de campos de adiestramiento. Atrajo a muchos seguidores. Sus progresos fueron vigilados al paso de los años por un compañero disidente saudita que no compartía la opinión de Bin Laden respecto al uso de la violencia. Dejó su vida de lujos en Jeddah y decidió por sí mismo vivir en cabañas en las montañas y valles de Afganistán con los afganos más pobres y pelear con ellos participando en actividades de adiestramiento para combatir a la Unión Soviética. Y tenía un programa de adiestramiento muy exitoso, ya que adiestró a miles de personas. El punto es, creo que la derrota de los soviéticos en Afganistán fue vista no solo por los terroristas o extremistas, sino por todos los musulmanes como una importante victoria para el Islam. Y creo que Osama Bin Laden disfrutaba ese aspecto en particular. Derrotamos a los soviéticos y, por lo tanto, tal vez exista la posibilidad de derrotar a los Estados Unidos. En 1991, Osama Bin Laden regresó a Arabia Saudita, donde encontró a su país invadido, según él lo veía, por tropas estadounidenses que iban a rescatar a Kuwait de los iraquíes. Bin Laden se oponía a que Estados Unidos apoyara a Israel contra los árabes. Y la presencia de tropas estadounidenses en su tierra natal fue la ofensa final. Bin Laden jamás pensó que el régimen saudita llegaría al grado de permitir fuerzas estadounidenses en Arabia Saudita, en la tierra sagrada. Y él dio sugerencias y consejos en busca de una alternativa. De hecho, se escandalizó cuando supo que llegarían las fuerzas estadounidenses. Él enloqueció y estaba muy enfadado en esa época. ¿Fue un momento crucial para él? Fue un momento crucial. Sumamente. Fue un momento crucial en su vida. A partir de entonces, Bin Laden hizo una campaña abierta contra el régimen saudita y los que él llamaba sus amos estadounidenses. Fue despojado de su nacionalidad y su familia fue obligada a desheredarlo públicamente. En 1992 decidió dejar su tierra natal. Había encontrado su cruzada y su enemigo. No llega esto. En internet, ambitoweb.com. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual es de 25 grados, con una humedad relativa del 78% y una presión atmosférica de 1.200 milibares. Ambitoweb.com. Opinan los que saben. Se nos han negado nuestras creencias religiosas, nuestra voluntad y nuestro dinero. Arabia Saudita se ha abierto a toda clase de fuerzas antiislámicas.
Arabia Saudita para él, desde luego, es el país más sagrado sobre la tierra y no debería ser profanado. Él diría por fuerzas externas. Ese es su objetivo principal. ¿Cree que los estadounidenses tal vez subestimaron la ira que él y otros sentían por su presencia ahí? Eso pienso. Creo que ese es el caso. La conexión en Sudán. Usama Bin Laden encontró refugio en otra comunidad musulmana, esta vez en África, en Sudán. Se estableció en Khartoum después de que un nuevo gobierno, el Frente Nacional Islámico, llegó al poder. Un gobierno que, al igual que él, apoyaba una versión radical del Islam. Bin Laden trajo una fortuna considerable a este pobre país. Compró una casa en el próspero suburbio Riad de Khartoum. Era una casa grande, pero no ostentosa. Bien asegurada y situada cerca de una mezquita. Usama Bin Laden era un visitante frecuente en la mezquita, donde sus tres esposas enseñaban el Corán a otras mujeres. La familia tenía muchos niños y eran conocidos en el vecindario, aunque eran celosos de su intimidad. Un buen musulmán, un hombre bueno, un hombre árabe. Él vive con sus hermanos y su comunidad aquí, como en Arabia Saudita. No es terrorista ni nada parecido. Es una casa muy simple, donde se sientan en el suelo. Solo hay tapetes. Creo. ¿Y había mucha gente a su alrededor? ¿Guardias de seguridad u otras personas? Sí, del gobierno. Él tiene dos o tres guardaespaldas. ¿Por qué cree que era eso? Creo que él es una persona famosa en Arabia Saudita. Y es también un empresario. Usama Bin Laden estableció vínculos cercanos con los más altos ministros del gobierno sudanés, en especial con el doctor Hassan al-Turabi, el dirigente ideológico del país y un auténtico poder detrás del escenario. Ambos hombres compartían un objetivo común, la causa del Islam, aunque la reputación del doctor Turabi era la de un filósofo radical, mientras que Bin Laden era un acaudalado empresario con un enfoque más práctico. Yo no diría que él se concentra en promover las ideas islámicas en nuevos programas y políticas para las nuevas sociedades y todo eso. Pero si él oye que un musulmán está sufriendo en algún lado, que alguien lo oprime o lo ataca, él va ahí e intenta poner cuanto dinero sea posible detrás de los musulmanes combatientes. Usama Bin Laden invirtió millones de dólares en el empobrecido Sudán, construyendo caminos y un aeropuerto a cambio de la protección de Khartoum. Pero detrás de su papel público había un aspecto más oscuro en su carácter. Compró varias extensiones de terrenos cultivables y, según la CIA, esto le dio una pantalla para establecer campos de adiestramiento según el modelo afgano. Hoy su granja cerca de Khartoum, con sus edificios semejantes a barracas, está abandonada. Pero durante su estancia en Sudán, varias agencias de inteligencia comenzaron a rastrear las actividades de Bin Laden. Él estaba formando su propia organización y una coalición de grupos terroristas islámicos. Usama Bin Laden unió a decenas de grupos desde Egipto hasta Uganda, desde Etiopía a las Filipinas. En sus campamentos en Sudán aprendieron todo sobre falsificaciones, comunicaciones encubiertas y el uso de armas y explosivos. Y los millones de Bin Laden comenzaron a financiar sus actividades contra sus propios gobiernos y más directamente contra Estados Unidos. La conexión en Somalia. Diciembre de 1992, las tropas estadounidenses llegan a otro país musulmán, Somalia, en el Cuerno de África.
Estaban ahí como parte del esfuerzo de las Naciones Unidas para ayudar a las personas indigentes en un área anárquica dominada por caudillos locales. Pero para Bin Laden, esto era una invasión extranjera, no una misión humanitaria, y él la vio como una oportunidad para causar daño. Somalia es un país musulmán, y no quiere que los estadounidenses se queden en un país musulmán y tengan bases ahí. Ciertamente las bases de Somalia son casi una extensión de las bases en Arabia, así que él pensó que podía hacer algo para expulsar a los estadounidenses. Y la única forma de hablar con los estadounidenses, según él lo ve, es el uso de la fuerza. El ataque a dos helicópteros de Estados Unidos por grupos locales de Somalia resultó en la muerte de 18 soldados estadounidenses. Estados Unidos se vio obligado a realizar una humillante retirada después de las protestas públicas de su población. Pero lo que no era aparente entonces era el papel desempeñado en los ataques antiestadounidenses por la organización de Osama Bin Laden basada en el vecino Sudán. Las personas que combatían a los estadounidenses en Somalia han tenido alguna especie de adiestramiento en los campamentos de Bin Laden o la influencia de Bin Laden y tienen una fuerte sensación de pertenencia a Bin Laden, de ser parte de la organización de Bin Laden, del grupo de Bin Laden. Esto es definitivo, y aún él lo admite. Pocos años después, Osama Bin Laden declaró públicamente que había desempeñado un papel en la humillación de Estados Unidos en Somalia. Es el poder y los deseos de Dios Todopoderoso verlos derrotados y exhibir su debilidad. Los jóvenes de Afganistán están decididos a pelear contra Estados Unidos hasta la última gota de sangre. Pero fue solo hasta este año cuando Mohamed Odey fue arrestado. Después de la explosión en Nairobi, los investigadores se dieron cuenta de la amplia participación de Bin Laden en Somalia. Odey confesó que él lo había enviado a adiestrar a los somalíes en el uso de armas y explosivos. Si este es su ámbito, esta es su web, ámbitoweb.com, el sitio más completo de la Argentina. La historia del mundo. 42 fascículos con más de 300 páginas con la mejor ilustración. Desde los orígenes hasta nuestros días. La más actualizada obra con un real enfoque de los acontecimientos del mundo. Todos los lunes y miércoles con Ámbito Financiero. Resérvela. La conexión en Estados Unidos. En 1993, Estados Unidos fue sacudido por un acto de terrorismo. Una bomba estalló en el Centro Mundial de Comercio en Nueva York y 6 personas murieron. Los terroristas, seguidores de un dirigente religioso egipcio, planeaban matar a miles de estadounidenses más en otros ataques en lugares famosos de la ciudad, túneles y puentes. Y hasta planeaban hacer estallar 11 aviones estadounidenses en todo el mundo, planes que fueron frustrados. Uno de los sospechosos de la explosión en Kenia ha sido relacionado con la campaña terrorista en Nueva York. Wadi el-Hash, quien usó a una sociedad islámica de caridad como pantalla en Nairobi, también dirigía un centro de refugiados en Brooklyn que los terroristas del Centro Mundial de Comercio usaron como base. Hash admitió ser el secretario personal de Osama Bin Laden. El cerebro en la campaña de Nueva York, Ramzi Youssef,
fue finalmente arrestado en una casa de huéspedes que pertenecía a Osama Bin Laden. Los nombres en el libro de notas de USIF han sido relacionados con la organización de Bin Laden. Sabíamos en ese entonces que Ramzi Youssef y sus socios tenían apoyo del exterior. Necesitaban financiamiento, adiestramiento logístico y otras clases de apoyo. Y ahora parece muy probable que la organización de Bin Laden era quien patrocinaba esa operación y las operaciones subsecuentes ya planeadas. ¿Y eso se sabía entonces? No se sabía. Se sospechaba que había una nación o una organización en el exterior que los apoyaba, pero no se sabía quién era, cuánto les proporcionaba y en qué circunstancias. Después de la explosión en el Centro Mundial de Comercio, la CIA organizó un operativo especial para rastrear lo que Osama Bin Laden planeaba hacer desde su base en Sudán mediante el uso de vigilancia, agentes secretos e intercepciones. Los estadounidenses calcularon que él tenía 200 millones de dólares, gran parte en efectivo y otra parte invertida a través de compañías encubiertas en Khartoum. Para los analistas de la CIA, era difícil seguir el dinero y lo que compraba. Él siempre mantuvo deliberadamente su distancia de los ataques terroristas. Cuando uno ve a Osama Bin Laden y su red financiera, es como pelar una cebolla capa por capa. Durante los siguientes 4 años, unos 20 países fueron identificados como lugares donde operaban grupos terroristas con el apoyo de Bin Laden, a veces con el conocimiento del gobierno de Sudán. Hubo ataques en las Filipinas, el atentado contra turistas en Egipto y explosiones en Arabia Saudita donde murieron soldados estadounidenses. Los asesores de Bin Laden supuestamente trataron de comprar componentes para armas químicas en el mercado negro. Él actúa como padrino financiero y hasta donde yo sé, no creo que le haya ordenado a un grupo que realice una operación específica. Lo que él hace es seleccionar a un grupo y darle financiamiento y luego darle rienda suelta. Para 1996, el gobierno del doctor Turabi estaba bajo fuertes presiones y su huésped era cada vez más difícil de manejar. Sudán estaba oficialmente en la lista negra de Estados Unidos, calificado como un estado que patrocinaba el terrorismo, y el doctor Turabi continuaba declarando que su gobierno era inocente. ¿Así que usted niega categóricamente que Sudán apoya el terrorismo en cualquier forma? Bueno, depende de lo que quiera decir con terrorismo. Un combatiente de la resistencia es un terrorista si no les agrada a los europeos. Lo llamarán combatiente de la resistencia si les agrada. Lo llamarán revolucionario si derroca a nuestras autoridades. Pero si no les agrada, solo lo llamarán terrorista. A pesar del apoyo de Sudán a Bin Laden, la presión estadounidense se volvió insoportable. En mayo de 1996, se le pidió que se marchara y regresó a Afganistán. Fue en Estados Unidos donde ocurrió el primer avance para resquebrajar la organización de Bin Laden. En la corte de Nueva York, donde habían sido juzgados los terroristas del Centro Mundial de Comercio, un gran jurado accedió secretamente a revisar las nuevas evidencias que habían sido proporcionadas por uno de los asociados más cercanos de Osama Bin Laden. Un hombre que se había convertido en informante. Para la primavera de este año, la evidencia reunida aquí en Nueva York por el gran jurado había convencido a las autoridades estadounidenses de que tenían un caso firme contra Osama Bin Laden. El informante reveló que planeaban asesinar al presidente Clinton. El gran jurado preparó la acusación secreta contra Bin Laden por crímenes de terrorismo. Los estadounidenses estaban preparando para contraatacar. Mientras tanto, Osama Bin Laden dejó ver con mayor claridad sus intenciones. Anunció una coalición formal de algunos de los grupos terroristas más temidos, entre ellos los egipcios responsables del asesinato de 85 turistas. Ese día estaba presente Mohamed Al-Awali, uno de los hombres que serían enviados a Nairobi. Él le pidió una misión a Bin Laden y oyó a su líder anunciar públicamente por primera vez que los ciudadanos estadounidenses eran blancos legítimos. Todos los crímenes cometidos por los estadounidenses son una clara declaración de guerra contra Alá, su profeta, y contra los musulmanes. Obedecer la orden de matar a los estadounidenses y sus aliados, tanto civiles como militares, es el deber de cada musulmán.
Este anuncio causó alarma en la Casa Blanca. El presidente y sus asesores se reunieron en secreto para discutir un plan para secuestrar a Bin Laden en su escondite en las montañas de Afganistán, usando fuerzas especiales de Estados Unidos, pero el plan no se llevó a cabo. ¿Por qué se tomó la decisión de no ir a Afganistán? Creo que ellos pensaban que habría demasiados daños colaterales, demasiadas víctimas inocentes y un número considerable de bajas entre los soldados, y que se requeriría mucho apoyo logístico. ¿Y se tomó la decisión de dejarlo ahí por el momento? Dejarlo ahí por el momento para encargarse de él después de que hubiera una situación como la que ocurrió en el este de África. Las explosiones en agosto en Kenia y Tanzania fortalecieron la decisión de Estados Unidos. Ahora creían que tenían la evidencia de la participación directa de Bin Laden en la matanza. El presidente Clinton esperaba que hubiera un amplio apoyo público para las represalias. Si necesita para su mejor inversión conocer las diferentes cotizaciones de plazo fijo en bancos, ambitoweb.com. No llega esto. En internet, ambitoweb.com. Los Estados Unidos lanzaron un ataque esta mañana contra una de las bases terroristas más activas del mundo. El 12 de agosto, misiles crucero estadounidenses atacaron los cuarteles generales y campos de adiestramiento en Afganistán. Se cree que 50 personas murieron, pero Bin Laden escapó. Una fábrica en Sudán también estaba en la lista negra. La planta farmacéutica El Shifa en las afueras de Khartoum fue atacada por 5 misiles. Un hombre murió y el edificio quedó prácticamente destruido. No me sorprendió que realizaran un acto desesperado, pero lo que hicieron no ayudó mucho. Me sorprendió que atacaran una fábrica de medicinas. Yo creí que atacarían un lugar público contra el régimen, el gobierno. Los estadounidenses dijeron que la fábrica era usada para fabricar armas de destrucción masiva y que Bin Laden estaba relacionado con ella. La CIA había enviado un agente secreto para tomar muestras de tierra del jardín de rosas de la fábrica. Las muestras revelaron la presencia de una sustancia usada en la manufactura del gas nervioso VX, un arma química mortífera. ¿Y qué hay aquí? El presidente de El Shifa, un farmacéutico, me mostró lo que quedó de la planta. Él afirmó que no tenían la capacidad de desarrollar sustancias químicas para armas. Solo era un lugar donde se procesaban y envasaban productos veterinarios y medicinas. ¿Qué tenían estos frascos? Esta es una suspensión de amoxicilina en forma de jarabe. ¿Eran para medicina? Sí. Sí.
Le aseguro que no tiene nada que ver con armas químicas ni nada relacionado con eso. Es una fábrica que produce medicinas que están disponibles en farmacias en todo Sudán. El ataque fue ampliamente cuestionado. Se supo que hasta después de consultar el sitio web de la fábrica, después del ataque, la CIA se enteró de que el Shifa fabricaba medicinas. Otra de las acusaciones hechas por los estadounidenses es que Osama Bin Laden estaba involucrado de alguna forma con esta fábrica. La había fundado y tenía relación con ella. ¿Es esto cierto? Hasta donde sé, no hay nada de eso. Las afirmaciones de los estadounidenses de que Osama Bin Laden estaba relacionado financieramente con la fábrica El Shifa han demostrado ser confusas y poco fundadas. El gobierno de Estados Unidos puede creer que Osama Bin Laden y Sudán desarrollaban armas químicas para ser usadas contra los estadounidenses, pero más de dos meses después del ataque contra El Shifa, aún tienen que presentar pruebas. Hay dudas de que esta fábrica estaba produciendo una sustancia usada en la manufactura de VX y también dudas de que Bin Laden tenía una relación directa con el Shifa. Esto se ha convertido en una victoria de propaganda para el gobierno de Sudán. Estados Unidos. Si yo fuera el amo del mundo, debería ser un amo autoritario, un amo justo, no solo con sed de venganza y poder y destrucción para asesinar personas y convertirlas en blancos, aunque la fábrica estuviera involucrada con las armas químicas. ¿Por qué no acudieron a las Naciones Unidas y enviaron a alguien a que nos inspeccionara? Si nos hubiéramos negado, no, vengan, hay que ocultar todo, entonces seríamos sospechosamente culpables. No absolutamente, pero sospechosos. Y entonces habría una resolución de las Naciones Unidas. Pero según hicieron las cosas, arruinaron su propio caso. El ataque a la fábrica de Khartoum provocó irritadas protestas no solo en Sudán, sino también en otros países musulmanes. Creó simpatía hacia el gobierno de Sudán y hacia Bin Laden en persona. El ataque con misiles alimentó el creciente resentimiento en el mundo islámico. El Islam se está moviendo. La gente está reviviendo. No es antioccidental o anticristiano ni antiestadounidense simplemente por motivos religiosos. Es solo que la falta de ética de la política exterior estadounidense y la política militar ha transformado la imagen de Estados Unidos en la reencarnación del demonio. ¿Cree que la acción de Estados Unidos al contraatacar tuvo éxito? Mi opinión personal es que no lograron mucho. No se puede resolver el terrorismo con misiles crucero. Hay otras formas de hacerlo. Y de hecho, aunque había buenas intenciones y le dio mucha satisfacción a muchas personas en este país, creo que el resultado final no fue muy exitoso. La ira expresada contra Estados Unidos, en especial por algunos musulmanes jóvenes, había engendrado el temor de que habría más violencia y más terrorismo. En Nairobi ha aumentado la vigilancia. Mientras que algunos de los sospechosos de la explosión han sido arrestados, otros han escapado y nadie cree que la organización esté destruida. Los estadounidenses aquí tratan de reanudar su vida normal. Joan Husky sabe que ella y sus conciudadanos están en la primera línea de esta guerra. He aumentado mis precauciones. Ya tenía la sensación de que no sabía en quién podía confiar. Y eso es difícil porque la gente es muy amable, generalmente hablando. Pero hay personas que van a hacernos daño. Y ahora estoy más consciente del hecho de que hay otras personas que pueden parecer totalmente sensatas y buenas. Pero hay otras que no lo son y que me harían daño si pudieran. Que le harían daño a mi familia y a cualquiera que no les agrade. Aunque continúan las reparaciones en el destruido centro de Nairobi, pasarán meses antes de que el personal de oficina como Lilian Wantai pueda regresar a trabajar. El este de África representaba un blanco fácil para los terroristas y hay muchos lugares como este. La idea de que pasaran años
planeando y tramando todo, ya que nos dijeron que planearon todo en Nairobi. Me es muy difícil de aceptar, pero en cierta forma debe ponernos en guardia, ya que no estamos a salvo. Después de las explosiones, Estados Unidos está fortificando sus embajadas en todo el mundo, pero esta nación tendrá que aceptar la realidad de que esta guerra librada en su contra por el temor y el terror bien podría no ganarse. Ahora, han convertido a Osama Bin Laden en un campeón, en un símbolo del Islam para todos los jóvenes del mundo musulmán. Cualquier adulto quiere pelear por el Islam, atacar por el Islam. La imagen es Osama Bin Laden, pero aunque lleguen a él y lo maten, generarán miles de Bin Laden, miles de ellos. Creo que será una guerra larga y extensa. Creo que es una guerra que él declaró y que los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países aliados tendrán que enfrentar durante un largo tiempo. Los habitantes de Kenia recuerdan y saben que para matar a una docena de estadounidenses, Osama Bin Laden y su organización estaban dispuestos a sacrificar a centenares de africanos, muchos de ellos musulmanes. Pero en esta guerra y misericordia, nadie sabe quién será la próxima víctima o dónde será la siguiente explosión.